Bienvenidos a su magazine informativo, somos el Cambio TV de la Alcaldía de Calarcá. Hoy los saludamos desde la zona arquitectónica de la Villa del Cacique. Desde aquí les contaremos todas las gestiones y procesos adelantados por la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate y su equipo de trabajo en pro de la comunidad calarqueña. Pensando en mejorar la calidad de vida de las familias calarqueñas, la mandataria local realizó la entrega de 9 viviendas a habitantes del corregimiento de Barcelona. 9 familias del corregimiento de Barcelona recibieron su vivienda propia por parte de la Alcaldía de Calarcá, quien lideró un trabajo identificando a familias vulnerables con el fin de responder al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Villa del Cacique y cumplir las metas propuestas dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019. Primero que todo, demos unas gracias a Dios por permitirnos estar acá, por permitir que ustedes tengan su casa. Tener casa no es riqueza, pero no tenerla es más preocupante, por decirlo así. Y eso no solamente lo hago yo, es un trabajo en equipo, en cabeza de la Secretaría de Infraestructura, gracias también al Honorable Consejo Municipal, que es quien nos aprueba los recursos para que esas obras sean una realidad. Previamente se llevó a cabo el sorteo de las viviendas entre las personas beneficiadas, quienes en su mayoría son madres cabeza de familia. Seguido de esto, la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate visitó el barrio Altamira, donde realizó la entrega oficial de 9 viviendas, a través de las cuales se mejora la calidad de vida de estos calarqueños, quienes siempre soñaron con una casa propia para asegurar el futuro de sus hijos. Estoy feliz, dale primero que todo gracias a Dios por este regalo tan grande y a la administración, a la señora alcaldesa, por acordarse de Barcelona, porque las 9 casas fuimos para hijos de Barcelona, y mil gracias, que Dios los bendiga a todos. Para mis hijos siempre había anhelado tener mi casa porque es para ellos. Feliz, feliz, feliz con la alcaldesa, con la administración. No, agradecida sin palabras. Me adelantó la Navidad. Todas somos madres cabezas de hogar. Éramos mujeres solas o somos mujeres solas. Y no, esto es una ayuda, porque ya uno no pagar arriendo, esto es una ayuda muy grande. Un trabajo adelantado por la administración municipal a través de la inversión de recursos propios, los cuales hacen parte del presupuesto de la localidad, donde los calarqueños aportan de manera permanente por medio del pago oportuno de sus impuestos, permitiendo que en Calarcá se genere el cambio necesario para promover la defensa de los derechos y la construcción de paz en los diferentes sectores del municipio. Muy feliz por todas mis compañeras, por todas las bendiciones que nos llegaron ahorita en diciembre. Es el mejor regalo que los hijos de nosotras pudieron recibir. Y agradecida con todo el equipo de trabajo de la alcaldesa por darnos esta bendición tan grande. A todas nosotras que nos lo merecemos por ser unas madres cabezas de hogar. A la alcaldesa Jenny Trujillo le mando muchas bendiciones. Gracias por este regalo tan bonito que me dio. Le agradezco de todo corazón por darme mi casita. La alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate, pensando en el bienestar de los calarqueños, logró gestionar más de 1.900 millones de pesos ante el DPS para mejoramiento de vivienda en la Villa del Cacique. Cerca de 2.000 calarqueños fueron registrados durante las jornadas de preinscripción del programa de mejoramiento de vivienda que se llevó a cabo en la Plaza de Bolívar del municipio. Ingresando al proceso de cruce de datos y verificación de información por parte del Gobierno Nacional, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población vulnerable residente en la Villa del Cacique. Gestioné 1.900 millones de pesos aproximadamente para mejorarle la vivienda de las personas más necesitadas de nuestro municipio, que tanto requieren y a veces no tienen la capacidad económica para mejorar el baño, la cocina, hacerle una ampliación o mejorar los techos o los pisos. Calarcá fue el primer municipio quindiano beneficiado con este programa, que favorece a las personas pertenecientes al programa Red Unidos, víctimas de desplazamiento por el conflicto armado, SISBEN nivel 3 y madres comunitarias, gracias a la gestión de la mandataria local Jenny Alexandra Trujillo Alzate, quien logró que el DPS destinara 1.900 millones de pesos para apoyar el bienestar de las familias calarqueñas. Yo tengo mi casa, pero la tengo en obra negra, entonces me parece muy bueno que de pronto me salga la ayudita. Magnífico, sí, me parece excelente por parte de ella.
es una muy buena obra. Durante el cierre oficial de esta convocatoria, que tuvo gran acogida por parte de la comunidad de Galarcá, la alcaldesa agradeció al DPS por poner sus ojos en el segundo municipio quindiano y aceptar este trabajo articulado para beneficio de todos. Muy contenta porque esta ayuda que está dando el gobierno, la alcaldesa, me parece maravilloso. Es una ayuda para nosotros, los del Quindío, que tenemos tantas necesidades y actualmente pues estamos necesitando esas ayudas tan grandes que nos den. Eso es una bendición de Dios. Con la participación de diferentes instituciones educativas y más de 1.500 visitantes, se llevó a cabo en la Villa del Cacique la Feria Municipal de la Ciencia y la Tecnología, una oportunidad para presentar proyectos innovadores por parte de los estudiantes y docentes. Con total éxito se llevó a cabo la Feria Municipal de la Ciencia y la Tecnología de Galarcá, donde los estudiantes de las diferentes instituciones educativas de la Villa del Cacique lograron exponer cada una de las ideas innovadoras que surgen desde las preocupaciones cotidianas, especialmente enfocados al medio ambiente y su cuidado. La Feria Municipal de la Ciencia y la Tecnología se viene haciendo regularmente, como les decía, desde el año 1999, y generalmente la feria tiene varias etapas. Una primera etapa es la feria de aula, donde los muchachos en cada uno de los grupos de las diferentes instituciones del municipio de Galarcá, puede ser de manera individual o por parejas, elaboran unos trabajos, ¿cierto? Los mejores trabajos de la feria del aula pasan a participar a la feria a nivel institucional. En la institucional generalmente se escogen 2, 3, 4 o máximo 5 trabajos que van a la feria municipal, que es la feria que estamos realizando. Así, a través de 65 trabajos presentados a los cerca de 1.500 visitantes que recorrieron los diferentes stands y aprendieron del ingenio y talento de los más jóvenes de la Villa del Cacique, la localidad hizo su aporte a la sensibilización frente a la protección y cuidado de los arrecifes de coral a través de varias exposiciones y una conferencia enfocada a esta temática y el cambio climático. He visto mucho niño pequeño que tiene, por ejemplo, experimentos muy buenos. Entonces ahí es donde uno va viendo que uno desde pequeño le van inculcando los conocimientos previos y estos espacios lo ayudan a uno como a exponer lo que uno sabe, lo que uno puede aprender en el tiempo de estudio, lo que uno puede mejorar en los espacios. Este tema de la Feria de la Ciencia me parece muy bueno y chévere porque así aprendemos más y podemos sacar al aire para que todos vean nuestras ideas y nuestros proyectos, para que se desarrolle más nuestro talento y en un futuro podamos tener una buena posición de trabajo para que nos vaya súper bien con esto. Entonces esto es una experiencia muy chévere para todos y para los que nos gusta hacer todo este tipo de proyectos. La evaluación fue realizada por jurados pertenecientes a la administración municipal, quienes calificaron la aplicabilidad e innovación del proyecto, permitiéndose elegir a 73 estudiantes de primaria y secundaria, quienes recibirán un reconocimiento y premiación por parte de la alcaldía de Galarcá. En el Usted qué opina de esta semana, le preguntamos a los estudiantes calarqueños qué opinan de los diferentes escenarios académicos que abre la alcaldía de Galarcá para fortalecer la calidad educativa en la Villa del Cacique, y esto fue lo que nos contaron. Me parece muy chévere porque con estos espacios los niños pueden explotar sus potenciales y así pueden salir adelante con su carrera. Parece muy divertido, muy chévere. Muchas gracias a la alcaldía por darnos esta oportunidad. Porque pues gracias a ellos todos tenemos la oportunidad de mostrar nuestros talentos. Es una idea muy buena que los estudiantes debemos aprovecharla, porque no todos los días los proyectos o las ideas que uno tiene se ven vistas por lo que la alcaldía o por otras organizaciones, y nos dan el apoyo para poder realizar nuestras ideas. Los jóvenes de Barcelona también hacemos parte del cambio. Gracias a las actividades descentralizadas y las escuelas de formación, ya son cerca de 800 niños barceloneses que se han beneficiado a través del deporte y la recreación. Porque todos hacemos parte del cambio. Alcaldía de Galarcá. Somos el cambio.
Alcaldía de Calarcá. Somos el cambio. Ya somos cerca de 1,000 niños y jóvenes que hacemos parte de la Escuela de Formación Somos el Cambio. Las Escuelas de Formación Somos el Cambio no solo permiten el crecimiento deportivo de nuestros niños y jóvenes, sino que aportan de manera positiva a un cambio social y a la construcción de paz en nuestro amado municipio. Alcaldía de Calarcá. Somos el Cambio. Durante una rueda de prensa realizada en la Plaza de Bolívar, la alcaldesa de los calarqueños, Jenny Alexandra Trujillo Alzate, dio a conocer el balance en materia de seguridad del segundo municipio quindiano. Con la presencia de diferentes medios de comunicación del departamento, se llevó a cabo la rueda de prensa liderada por la Alcaldía Municipal de Calarcá y la Policía Nacional, durante la cual se dio a conocer el balance en materia de seguridad en la localidad, la cual presenta una disminución importante en diversas actividades delincuenciales. Quiero resaltar la labor de hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional, porque hay que hacer el reconocimiento cuando cosas buenas están pasando, y más en la segunda ciudad de mayor importancia en el departamento del Quindío, como es en el municipio de Calarcá. Hemos tenido una reducción muy notable en las estadísticas y estamos atacando fuertemente el tema de la extorsión, porque no queremos que las personas paguen inocentemente por unos bandidos que quieren aprovecharse de la tranquilidad de los ciudadanos. Tuvimos hace aproximadamente 15 días, gracias a un proceso de investigación e inteligencia por parte del Gaula, cinco capturas y una aprehensión, donde personas adultas utilizaban a menores para hacer todo este proceso de extorsión. Atacamos esa banda que intimidaba al sector de las busetas, a los buseteros que transitaban por diferentes sectores del municipio. De igual forma, la semana pasada se logró la captura de aproximadamente 25 personas. Estas personas se dedicaban al tráfico, fabricación y porte de sustancias psicoactivas aquí en el municipio. Era una red que estaba dedicada al microtráfico y también estaba afectando la tranquilidad de los calarqueños. Uno de los resultados más recientes hace referencia a la captura de cerca de 25 personas que hacían parte de la organización La Floresta, la cual se dedicaba al tráfico, fabricación y comercialización de estupefacientes, dando un duro golpe al microtráfico en la municipalidad. Hemos adelantado 3 casos operativos principalmente, 3 operaciones denominadas Resplandor, Los del Llano y Apocalipsis. Con estas 3 operaciones hemos sacado del ámbito delictivo y puestos tras las rejas 23 personas capturadas. Se ha logrado también, aparte de eso, 42 capturas por diferentes delitos, la incautación de 10 armas de fuego, la recuperación de 2 motocicletas y la recuperación e incautación de más de 61 millones de pesos en mercancías. Es importante aclarar que esto lo venimos haciendo de la mano con la comunidad, de la mano con la administración municipal. Le agradecemos mucho a la Alcaldía de Calarcá todo el apoyo que nos ha brindado. Estamos trabajando de la mano con ellos y estaremos adelantando otra serie de actividades operativas posteriormente. Igualmente, durante este encuentro, la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate hizo un llamado a la denuncia oportuna con el fin de fortalecer la seguridad y garantizar el bienestar de propios y visitantes. Estas son otras noticias de su magazine informativo. Dando cumplimiento al programa de incentivos de la Alcaldía de Calarcá, la mandataria local Jenny Alexandra Trujillo Alzate realizó la entrega de incentivos y reconocimientos en las categorías de mejor empleado en carrera administrativa y el mejor gerente público de la Administración Central. Es un reconocimiento para la Secretaría de Infraestructura, la Subsecretaría de Vivienda y Obras Públicas, que trabaja incansablemente para el cumplimiento del plan de desarrollo, de las metas establecidas y de las directrices de la alcaldesa. Es importante resaltar a los funcionarios porque nos indica que estamos haciendo bien las cosas, que nuestro trabajo es visto y es evaluado y es aceptado, y es un
un ánimo a seguir adelante trabajando incansablemente por el municipio. Reconocimientos que fueron otorgados a Salvadora Suárez Soto y Cristian Felipe Díaz Bahamón, respectivamente, quienes fueron seleccionados por el Comité de Incentivos, teniendo en cuenta la evaluación de desempeño laboral para el periodo comprendido entre el 1 de febrero del 2017 y el 31 de enero del 2018, y el acuerdo de gestión por medio del cual se evalúa la gerencia pública desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2017. Esta es la segunda ocasión, me siento muy feliz, me siento orgullosa, muy orgullosa de ser funcionaria de la Alcaldía de Calarcá, me siento orgullosa de estar en esta administración y de verdad que es para uno muy, muy, muy grato sentir que valoran su trabajo, que valoran su esfuerzo, que lo exaltan, que la misma alcaldesa está con nosotros en este proceso, que todos los secretarios, que todo el equipo de trabajo, es decir, para mí es muy maravilloso y muchas gracias Alcaldía de Calarcá, muchas gracias doctora Jenny, muchas gracias equipo, porque sin el apoyo de los demás compañeros, sin el apoyo de la gente, esto no se podría dar. Actividades de bienestar que permiten exaltar la labor y compromiso de los funcionarios de la Alcaldía de Calarcá, quienes prestan sus servicios a la comunidad calarqueña, procurando el cambio en la localidad. La Asociación Colombiana de Voluntariado Hospitalario y de Salud, Grupo Avos Calarcá, Damas Rosadas, celebró sus bodas de oro con un evento de acción de gracias que se llevó a cabo en el Club Quindío de la Municipalidad, donde han contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables de la Villa del Cacique. Siguen siendo el ejemplo para esta y las nuevas generaciones en lo que es la solidaridad, el civismo y el amor por el prójimo. Damas en todo el sentido de la palabra, que llevan con honor la representación de las mujeres calarqueñas en cualquier lugar del mundo por su bondad y carisma, por los esfuerzos desinteresados que no tienen más norte que el servicio hacia los demás. En este evento, el voluntariado exaltó la labor de 5 ciudadanos calarqueños que contribuyen al cambio en la localidad y otorgó la medalla al mérito ciudadano a la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate, quien desde su administración trabaja día a día por el progreso del segundo municipio quindiano. Con la presencia de la alcaldesa Jenny Alexandra Trujillo Alzate y de diversos artistas, el Museo de Arte de Armenia y del Quindío realizó la apertura de la exposición de la colección permanente En Itinerancia, que se encontrará abierta al público durante casi 2 meses en la Casa de la Cultura Luceli García de Montoya. Agradecerles a todos los artistas que están haciendo esta bella exposición. Queremos que sea más a menudo este tipo de exposiciones, que nuestros jóvenes, nuestros niños sigan soñando, innovando, desarrollando todas esas habilidades y destrezas de creatividad y aprovechando el arte y la cultura, y que se cree ese relevo generacional. Durante este evento de apertura, la alcaldesa agradeció la gran contribución del museo al crecimiento artístico de la localidad y realizó la entrega de un reconocimiento e imposición del botón de Calarcá a 132 años a los artistas que hicieron posible esta exposición en la Villa del Cacique. Sesenta y tres jóvenes pertenecientes a las instituciones educativas Segundo Henao y General Santander se graduaron como guardianes de turismo y del patrimonio nacional, fortaleciendo así el reconocimiento de nuestra cultura y esencia y permitiendo la protección generacional de la tradición local y nacional. Buscamos que nuestra juventud se integre más a lo que tiene que ver con el turismo del departamento del Quindío, ya que es el emblema y lo que caracteriza este departamento, la zona turística. Vienen muchas personas del país a visitarnos, vienen a disfrutar, a compartir con su familia en estas tierras, ya que se presta el ambiente, es un sitio agradable y acogedor para la comunidad. Inculcamos en los menores y en los jóvenes adolescentes que se vinculen a estas actividades y empiecen a sacar provecho de lo que aporta y genera su tierra de origen. Esta actividad liderada por la Policía Nacional contó con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá y la Gobernación del Quindío, logrando impulsar el sentido de pertenencia por los valores culturales y turísticos en la población más joven de la localidad. Fue una iniciativa gracias a la policía que nos propuso darle ese curso a la Segundo Henao, y la rectora y todas las administrativas decidieron que el grado noveno recibiera ese tipo de charlas.
me pareció muy bueno que hubieran empezado a practicar. Principalmente yo creo que nosotros debemos conocer primero nuestra tierra, saber qué es lo que tenemos, qué es lo bueno, y pues me parece un buen apunte para nosotros, los estudiantes. Este proceso formativo se brindó desde el Área de Protección al Turismo y al Patrimonio de la Policía Nacional, contando con un evento de clausura, en el cual se llevó a cabo la graduación de estos nuevos guardianes, quienes adquieren una responsabilidad única con los recursos naturales, materiales e inmateriales de la Villa del Cacique y del paisaje cultural cafetero. Esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos desde la zona arquitectónica de la Villa del Cacique, invitándolos a seguir nuestros canales de comunicación institucional. Página web www.calarca.gob.co. En redes sociales, Facebook como Alcaldía de Calarcá, YouTube Comunicaciones Alcaldía de Calarcá, Twitter @CalarcáAlcaldía. Recuerden sintonizar nuestra emisora de interés público Ecos del Cacique 970 en el AM. Hasta la próxima semana y recuerden, en Calarcá vivimos el cambio.